El santo del día. Marzo 29. San Ludovico de Casoria. Arcángelo Palmentieri, nacido en Casoria, cerca de Nápoles, fue ebanista antes de ingresar a los frailes menores en 1832, tomando el nombre de Ludovico. Después de su ordenación, 5 años después, enseñó química, física y matemáticas a los miembros más jóvenes de su provincia durante varios años. En 1847, tuvo una experiencia mística que luego describió como una purificación. Después de eso, dedicó su vida a los pobres y los enfermos, estableciendo un dispensario para los pobres, 2 escuelas para niños africanos, 1 instituto para los niños de la nobleza, así como 1 institución para huérfanos, sordos y mudos, y 2 institutos para ciegos, ancianos y viajeros. Además de 1 enfermería para frailes de su provincia, comenzó institutos caritativos en Nápoles, Florencia y Asís. Una vez dijo: "El amor de Cristo hirió mi corazón". Este amor lo llevó a realizar grandes actos de caridad. Para ayudar a continuar estas obras de misericordia, en 1859 estableció los Hermanos Grises, una comunidad religiosa compuesta por hombres que antiguamente pertenecían a la Orden Franciscana Seglar. 3 años más tarde, fundó las Hermanas Grises de Santa Isabel con el mismo propósito. Hacia el comienzo de su enfermedad final de 9 años, Ludovico escribió un testamento espiritual que describía la fe como luz en la oscuridad, ayuda en la enfermedad, bendición en las tribulaciones, paraíso en la crucifixión y vida en medio de la muerte. Su beatificación comenzó a los 5 meses de la muerte de Ludovico. Fue beatificado en 1993 y canonizado en 2014. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.